¿Será? Tuvo un problema. ¿Estás nervioso? ¡Silencio, Bruno! Silencio. Pero antes que la lea una palabrita, Vanessa. ¿Es para leerla en voz alta o me la reservo? No, léela. Léela. Que la lea en voz alta. Léela. Buen día. Buen día. Ah, dice buen día. Ah, ok. A ver, la piña, antes que la lea. No, yo la leo. Tú no, Sebastián. Dale, okay, piña. Échale la piña. Cuando quieras. Su Claudia Piña. Aquí te entrego la segunda piña, ya que la primera tuvo problemas técnicos. ¡Ah, qué lindo, qué especial! En ella se encuentran tus tres sortijas. ¿Tres? No eres mi media naranja ni mi medio limón. Eres mi media piña. Eres mi piña entera. Conmigo. Ya terminó, lo que ya se mojó. Lindo, parce. En esta vida llena de conflictos y problemas siempre hay una respuesta como esta segunda piña. No es como la primera, no se compara. Esta es nueva. Ay, qué firme, lindo. Más jugosa y sobre todo, esta sí tiene la corona bien puesta. ¿Cómo sabe que todo tenía? Porque yo le conté. Sé que nuestros estados de ánimo son difíciles de entender, pero con un simple, hey, ¿estás bien? De parte y parte nos cambiará el ánimo y nos alegraría el día por completo. Ey, ¿estás bien? Que tengas un hermoso día, pero más hermoso que tú. Te veo y charlamos luego. Besos y abrazos. ¡Ay, qué linda! ¡Ese es mi Rubi! ¡Ese es mi Rubi! ¡Bravo! Ahí te toca. Edgar, también tu dolor de cabeza. ¿Puedes comenzar? La conclusión. ¿Cómo estás? 86 de 100. Hey, ¿estás bien? ¿Por qué 86 de 100? Salúdense. Sí. ¿Estás bien, bebé? Grado de alcohol. Gracias. Ajá. Dimos un paso. Hey, ¿estás bien? ¿Estás bien? Sencillo. Hey, Claudia, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué no estar bien? Aunque estás bien. Póngame al chiquito. Estoy bien, gracias. Unas palabras que salgan del corazón hacia la persona que merece escucharlas y recibirlas. No, siempre es bienvenido, así que gracias. Esa es la pareja, esa es la pareja. Esa es. El amor. Gillian, ¿te acuerdas de Frederick? ¿Perdón? Tengo un amigo que se llama Frederick, ¿te acuerdas? Hola, Frederick. ¿Qué tal, Gillian? Todavía no he leído tu carta. No me lo imaginé. No te preocupes, que tengo otro detalle para vos. Este sí te va a gustar y sí lo vas a entender. Para que la pobre mujer se quede despierta la noche entera descifrando tú. Pensando en dormir y él quiere que yo me meta a Google a traducir la gente. Hay que pensar un poquito. Mi paisano más salado. Te digo que no pensás. Hay que pensar un poquito. Te dijo que no pensás. Que hay que pensar un poquito. Tengo un detalle para vos. Ahora sí te vas a gustar. No te dices esa cosa. Hoy se pusieron la misma crema del cabello. ¿No? Tengo un detalle para vos que ahora sí te va a gustar. Ay, que este no vas a tener que pensar porque no te gusta pensar, digo. Sí. ¿Lo vas a entender? Sí. Esta vez te lo voy a escribir en ruso, mija, para que lo traduzcas. No, me voy a escribir en ruso para que me quede hasta las 4 de la mañana. Para que lo traduzcas en cuatro chances. Qué lindo, qué lindo. Siempre dice Austin que él aprendió un poco de ruso, así que él te lo puede traducir mientras conversan. Qué lindo eso, parce. ¡Sebastián! ¡Ah! Cuéntame, Andreina. ¿Y tu pareja? Te veo con buenas energías. Cuéntame, la mejor amiga de Miguel. Cuéntame. ¿Cómo estás? Descansó 2 días. ¿Cómo no va a andar con toda la energía? Estás con buenas energías, con ganas de ya estar bien, positivo, alegre.